la tierra bien adentro, bajo mis pies, bajo mis pies. No soy joven, no soy vieja, camino el monte venteando voy. Es un aroma sanado, un sendero serpenteante, me muestra el alma que habita. Y limpio como escobita hecha de chilca y pichana, barriendo viejos dolores, casas, corrales, galpones. Entonces secábamos allá, era todo un trabajo trasladar de acá para allá, de allá para acá, bueno, pero lo hacíamos. Todo trabajo tiene su trabajo. Sí, y hacíamos, toda esta pieza se llenaba de guaco, deshojábamos, limpiábamos, en todo ese van, todas las hojas que allá, los palitos se quedaban. Y los picábamos con esos rolos y ese machete. Uh-huh. Los palitos. Si hablara. Sentada, mal sentada. Claro. En este mi padre, ahí tenés a tu hermano, dice, con un dolor en un costado, estaba desensillando el caballo. Dice que no puede más y ya tiene un bulto acá. Bueno, paso yo por esa planta, me la llevo así, con mi hermano. Y le digo, ¿qué te pasa? Ay, no sé. Tengo una cosa acá que no puedo ni respirar y ya te ha gustado. Vos no te animás a tomar un yuyo, lo que sea, que a mí me saque este dolor. Le doy, tómate esto. Se la di, se fue a la casa y en esta semana se tomó eso. Al otro día de mañana andaba por el campo buscando la planta y no la encontraba. Dice, ¿qué fue lo que me diste? ¿De dónde la sacaste? Le digo, mira, esa planta es esa y hay en todos los lugares y esta planta. Siguió tomando y tomando. Tú eras después del secado, no, la semilla. Sí, planta. Ahí tenemos la semilla, que esa se la voy a dar, no sé quién se encarga. Después, porque nosotras, cuando nos dan una semilla, sea una se responsabiliza de cada semilla, o si no, se reparten así un poquito cada una, o. Yo le puse ahí para que. Se planta, hace todo un proceso y hasta el secado. Después se limpia la hierba, después recién viene a la pieza de envasado, donde lleva varias cosas de envasar. Después de estar todo limpio, tenemos que envasar, tenemos que sellar en bolsa de polipropileno, tenemos que sellar y marcar. Esta es la que marca la fecha de envasado, la pastita. Bueno, esto es la fecha de envasado. En este momento. Sí, han habido varias. Sentís sanas que sanan. Hago ungüentos y licores, junto yuyos para oler. Hago sahumitos también. Con recitos o bendigo algún changuito.